El mundo ha recorrido la primera mitad del siglo XX. En 50 años la humanidad ha alcanzado metas con las cuales antes no se hubiera atrevido a soñar jamás. El hombre ha suprimido las distancias, ha dominado el aire, ha controlado las fuerzas de la naturaleza, ha realizado el prodigio más extraordinario, el sueño más antiguo de los sabios de todos los tiempos. Ha liberado la energía nuclear. Solo una cosa no ha logrado el hombre: sustraerse al miedo, perder la incertidumbre, confiar en el mañana. A causa de esa inseguridad, de esa incertidumbre y de ese miedo, todos buscan una respuesta que les haga confiar en su destino. Pero esa respuesta no siempre está al alcance de la razón ni de los medios comunes. De aquí que las gentes recurran a las desconocidas fuerzas del arcano, del mundo misterioso que se encuentra más allá de la razón y de la inteligencia. Servirme de esas fuerzas y traducir los mensajes de ese mundo es la misión que yo le reconozco a mi vida. En la medida que mis facultades me lo permiten, yo descifro los misterios del porvenir. Cierto que no alcanzo a prever el desarrollo de los grandes problemas de la humanidad, pero en cambio sí logro hacerlo con respecto a las inquietudes, zozobras y esperanzas de las personas que se confían a mis humildes dotes, a mi honradez y a mi buena voluntad. Es muy cierto lo que dice, profesor Karim. Ahora le ruego que se quede quieta, con la mente tranquila. Para que yo pueda penetrar los secretos de los dioses, es necesario que usted confíe en mí, que crea en lo que voy a decirle. Es usted casada. 2 años. En su derredor veo sufrimiento. Ahora se aclara ante mis ojos una persona. Es su esposo. La quiere mucho. Podrían ser muy felices, pero entre los dos se oculta algo que los hace desgraciados. Ese algo es la existencia de otra mujer. ¿Qué debo hacer, profesor Karim? Si usted quiere conservar a su marido, no trate de romper ese triángulo. Inclusive, sin que él se dé cuenta, dele toda clase de facilidades, de libertades. Entre dos personas que se quieren, no hay mayor dependencia que aquella que se envuelve en la ilusión de la libertad, dice el viejo proverbio chino. Tenga usted la suficiente paciencia y valentía, que al final usted será la victoriosa. Seguiré su consejo, profesor Karim, aunque sé que me costará mucho trabajo. Muchas gracias. Señorita Arnold. Mi querida señorita Arnold, ha sonado la hora de que usted se case. ¿Casarme, profesor? Usted conoce bien mis ideas sobre el matrimonio. Es absurda esclavitud de la mujer. Entonces, búsquese un amante. Si es posible, joven. ¿Profesor? Yo soy una mujer decente, de sólidos principios morales. Lejos estoy de pensar otra cosa, señorita Arnold. Pero en este caso, el mensaje del infinito ha sido claro. Hace falta un hombre en su vida. Un amante platónico. ¿Ha querido usted decir? Sí, no podía ser de otro modo. Un hombre al cual consagrar mis sueños, mis pensamientos, aunque él lo ignore. Bueno, en este caso el mensaje del infinito ha sido más preciso. Profesor,
Sé quién puede ser ese hombre ideal. Entonces, señorita Arnold, tal vez tenga que esperar larga e inútilmente a que ese hombre ideal adquiera proporciones reales. Mientras tanto, no olvide que una cosa es la moral y otra la fisiología. ¿Cómo? Eso, señorita. Pase usted, señora. No, profesor. Me voy luego. Solo vengo a esto. No entiendo. ¿Qué es? Un cheque. Un cheque por 500 pesos. El precio que le pago por lo que usted sabe. ¿Por lo que yo sé? Dirá usted por lo que los dioses saben y me transmiten bondadosamente. Este papel debiera yo considerarlo como un diploma. Como el reconocimiento académico de mi clarividencia. De mis dotes sobrenaturales. Pero Karim no acepta cheques. Acepta el dinero en efectivo. Cuando usted regrese con el dinero en metálico, los dioses le devolverán esa carta que imprudentemente dejó en manos de una sirvienta. No olvide, señora. No hay que confiar en los sirvientes. Están en relación directa con los poderes sobrenaturales. Bueno. Por favor, con Clara Stein. Clara, te hablan por teléfono. Será cosa de un momento, señora Cipriano. Bueno. Oye, tu cliente es a la vieja del Valle. Me visitará en estos días. Necesito que averigües cuáles serán sus proyectos para la próxima semana. Será de mucho efecto adivinárselo. Espera un momento. No es mi día, Clarita. Ya lo sé. No me mire con esos ojos. Pero pensé que no sería malo remozarme un poco precisamente hoy. Hoy, precisamente. Tendrás que esperarme un poco. Una hora y media más. Enseguida la atenderé, señorita Arnold. Pase. Querida, ¿cómo te va? ¡Mirta! ¡No se me vaya, Clarita! No, no, si ahora le toca a usted. ¡Mirta, qué bueno que hayas venido! Tengo un horror de cosas que contarte. Lo mismo yo, chula. No dejes de ir con el profesor Karim. Cada día lo encuentro más, ¿cómo te diré? Más cautivador, más desconcertante. A usted le debo el haberlo conocido. No sabe cómo se lo agradezco. Una llamada para usted, señora del Valle. ¿Para mí? Sí, señora. ¿Sí? ¡No me digas! ¡Pobre! Pero, en fin, yo creo que resultó mejor así. ¿Dónde? En la agencia Alcázar. Bueno, allí nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Adiós, adiós. ¡Agárrense! ¡Agárrense! Ada Romano entrará muy pronto en posesión de una fortuna de millones. ¡Oh, qué suerte de algunas! No. Sí. El marido murió hoy al mediodía. Jefe, de los 2 millones, es de la suerte. 13.000 suma 13. Si yo fuera divino. Ah, del patrón es el de la suerte. No, no, otro día será. ¡Profesor! ¡Profesor! Recibí carta de mi hijo y ya me andaba porque me la leyera. A ver, ¿qué dice? Dice que ahora está en San Diego y que es un lugar muy bonito. Que tal vez tenga que salir muy pronto, pero que se acuerda mucho de usted. Que es usted la madre más buena y más linda del mundo. Muchas gracias, profesor. No se lleva su periódico. Siempre se le anda olvidando. ¡Gráfico! ¡Últimas noticias! ¡Los gurriones que dicen la suerte! ¡Esto sí que adivinan el porvenir! Un papelito para él, otro papelito para ella. Para los enamorados, para los decepcionados. Para quienes necesitan dinero, para quienes requieren un consejo. Para todos hay mientras no arrebate.
Solo estos pajaritos saben los secretos de la vida y del amor. Deme dos. Bien por el caballero. Los gurriones que dicen la suerte. Vámonos, Manolín. A ver, a tocar la campana. Muy bonito. A ver, otra vez. Eso es. Ahora te vas a echar un tlachicotón con mosca. Vámonos, Manolo. A ti no te gusta la borrachera más que de vez en cuando. Eso es, eso es. Muy bien hecho. Ahora vas a hablarle por teléfono a tu novia, pero muy cariñosamente. Eso es, muchos besos. Muy bonito, muy bonito. Ahora vas a cometer un crimen. Vas a matar de un balazo a tu mejor amigo. Se lo vas a dar en el mero pecho. Viene, Manolín. Eso es. Muy bonito. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahora. Eso es. Sácale. Otro. Muy bien. Aquí tiene usted su porvenir, caballero. Acérquense, damas y caballeros. No pierdan la oportunidad de saber su suerte. Here, man. Buenas noches, profesor Karin. Buenas noches, señora. No se molesta si le hago una pregunta. De ninguna manera. Quisiera apostar en las carreras mañana. Tal vez si usted no tiene... Pero, mi querida señora, si yo pudiera hacer esa clase de profecías, ya estaría podrido en dinero. La condición de nuestro oficio es el desinterés. Las fuerzas sobrenaturales que nos ayudan se vengarían si lucráramos con la chispa divina que llevamos dentro. Eso es cosa de charlatanes. Perdone usted, profesor. Yo creía que... ¿Le sirvo de una vez o espero usted a la señorita? Espero a la señorita. Maestro. Tu canción. Estás triste, Clara. ¿Qué tienes? Tengo asco, Karin. Me muero de repugnancia por todo lo que sucede en nuestro derredor. En la vida todo no es bueno, Clara. Pero tenemos que vivir. Mira, te traigo una sorpresa. Aquí está. Karin, si no fuera por ti... ¿Qué es? ¿Qué traes? Yo mismo no lo sé. Nuestro destino. Me lo dieron los pájaros. Solo los pajaritos saben los secretos del amor y de la vida. El amor comienza cuando quieres y termina cuando no quieres. Este pajarito sí sabía su cuento. El amor comienza cuando no quieres, ¿cierto? Si yo no hubiera acudido aquella mañana a nuestra cita de los Campos Elíseos, jamás nos hubiéramos vuelto a encontrar. ¿Qué dice el tuyo? No haces todo lo que puedes y haces todo lo que no debes. Esto sí es extraordinario. No hago todo lo que puedo y sí hago todo lo que no debo. Puedo tantas cosas. Tengo tantos sueños. Y sin embargo me dedico a señoras histéricas que creen en mis famosas adivinaciones. Si no fuera por ellas... A propósito, lo que me preguntaste acerca de la señora del Valle, lo supe por sus propios labios. Piensa hacerse una operación de cirugía plástica, supresión de las adiposidades del cuello. Cuando te visite tendrás que ser galante con ella. Una de tus frases a propósito del hermoso cuello. Por ejemplo, su cuello, señora del Valle, solo se distingue del de Ana Bolena, en que no ha habido ningún Enrique VIII que lo separe de su linda cabeza. Te aseguro que no entenderá nada. ¿Qué otra cosa supiste importante? Algo que me ha causado estupor. Pero que no es nada que nos afecte. ¿Qué puede ser? Hoy murió Vittorio Romano. Así que al fin reventó el pobre. Me parece inaudito. No veo por qué. Vittorio Romano nunca hubiese aceptado la verdad sin matarse. En eso todo el mundo está de acuerdo. Yo creo que nadie conocía bien a Vittorio Romano. Quería demasiado a esa estúpida mujer suya. No me gusta sentir lástima por nadie. Pero entre quienes más me la provocan están los tipos como Vittorio Romano.
Lo vi hace apenas 3 días. Por eso su muerte me abruma. Lo de su mujer lo precipitó todo. Así que al fin lo supo. ¿Qué cosas tiene la vida? Siempre nos depara un golpe final. ¿Y tú cómo te enteraste de eso? Cuando estuve ese día en su departamento. Y no me lo dijiste. Eso se parece mucho a un crimen de lesa quiromancia. Ni te lo hubiera contado nunca, a no ser porque Vittorio Romano murió antes de lo que él mismo se esperaba. Una jugarreta verdaderamente diabólica del destino. Me muero de curiosidad. ¿En qué consistió esa jugarreta? Llegué ese día, como de costumbre, para darle servicio en su propia casa. Y si ya lo sabes, ¿qué más da? Debiste agradecerme el empeño que puse en que lo ignorara. Eso, cuando menos, fue una delicadeza de mi parte tratándose de ti. Tratándose de mí. El hombre que te sacó de la basura, el que no escatimaba nada para hacerte feliz. No sé de qué me culpas. ¿Crees que yo podría quererte? ¿Que iba yo a destrozar mi vida junto a un hombre que podía ser mi padre? Que no tiene ningún atractivo. Que siempre está padeciendo toda clase de enfermedades. ¡Cállate! ¡Ay! ¿Crees que yo no tengo armas con qué defenderme? ¿Que no sabré luchar? Y ahora, óyeme bien, pediré el divorcio, ¿entiendes? Pero haré una cosa que será la que te duela más. Cambiaré los términos de mi testamento. Tú y León vivirán en la miseria. Se morirán de hambre uno junto al otro, irremisiblemente. Es sencillamente extraordinario. Una fatalidad monstruosa. Las cosas fatales no existen. La buena Clara Stein puede creer en ellas, pero yo no. Es ingenuamente conmovedor que no te hayas atrevido a aventurar ninguna hipótesis ni a sacar ninguna conclusión en un asunto tan claro como este. Supongo que no pretenderás servirte de esto, cariño. Tolero tus adivinaciones, tus fantasías, pero para otras cosas te juro que me falta estómago. Mi pequeña, mi escrupulosa Clara Stein. En París o en Viena teníamos el mercado negro. Aquí no tenemos sino mis excepcionales dotes de adivino. Karim, el discípulo del gran Ben Ali Krishnarama, el más grande de todos los magos de la India. Ah, mi querido maestro, cómo recuerdo tus últimas palabras cuando nos despedimos aquella tarde en tu bello jardín de Nueva Delhi. Karim, ¿te olvidas de que nunca has estado en la India? Bueno, eso no importa, da lo mismo. Lo que sucede dentro de mí es como si sucediera en la vida real. Pues bien, aquella inexistente tarde en los bellos jardines de Nueva Delhi, el gran sabio Ben Ali Krishnarama me dejó escuchar sus palabras de oro. Deja que te las repita. Nunca te quedes en la mitad del camino. Ve siempre hasta el fin, hasta lo último, hasta lo hondo. Solo los espíritus cobardes se quedan en la superficie. No comprendo lo que sería ir hasta el fin en el asunto de los romanos. Ir hasta el fin, querida, sería ir hasta donde están sus millones. No sé cuál será el camino, pero por fuerza debe haber alguno. ¿El profesor Karim tiene preferencia por alguna pieza? Ahí está la cosa. Encontrar el camino de los millones. ¿Desea usted, profesor? Los millones, maestro. Los millones de Arlequín. Enseguida, profesor. Los millones. Supongo que no tratarás de hacer una tontería, Karim. Lo que quieres hacer tiene un feo nombre. Se conoce por chantaje. Pero por Dios, Clara. Se supone que tú eres una muchacha de espíritu delicado. ¿Por qué calificar así un negocio legítimo? En este caso yo no represento sino el más honroso de los papeles. Seré la espada de la virtud. El dedo de la justicia. El ángel vengador. Horro Guamachari. Esta noche llegaré tarde, pero duerme tranquila. ¿A dónde vas? A cumplir con un sagrado precepto de los antiguos magos de Egipto. Rendir culto a los muertos. Thank you.
He querido transmitirle mis condolencias, señora Romano. Muchas gracias. Ha sido verdaderamente lamentable. Sobre todo con los deseos que tenía él de vivir. Él esperaba que le quedaran algunos años por delante. Pero ya ve usted, nadie es dueño de su propio destino. Perdón, señor. No recuerdo haberlo visto por la casa. Soy mala fisonomista, ¿sabe? Y hoy me encuentro demasiado aturdida. Usted comprende. Es su esposo. Su esposo era el que me visitaba. En los últimos tiempos llegó a considerarme algo así como una especie de confidente íntimo. Una o dos veces por semana visitaba mi consultorio. ¿Es usted médico? En cierta forma, sí. Médico espiritual. Mis consultas tranquilizan a las personas que tienen motivos de intranquilidad. Ni más sentido pésame. Gracias. No sabes cuánto lo siento. Creo que mi nombre no le será desconocido del todo. No, señor. No creo recordar su nombre. Su esposo hablaba mucho de usted. La quería entrañablemente. Siempre fuimos un matrimonio feliz, profesor. Karim. Por eso su caso me atrajo desde el primer momento. No entiendo lo que quiere usted decir con mi caso. No creo ser caso de nada ni de nadie. Perdone, es mi lenguaje profesional, la fuerza de la costumbre. Para mí todos son casos. La muchacha que quiere saber si su novio la quiere es un caso. Alguien que desea saber si realizará un largo viaje otro caso y así todo lo demás. El marido que se siente engañado por la esposa. La esposa que desconfía del amante, los amantes que anhelan la muerte del marido. Etcétera, etcétera. A lo que veo, su oficio consiste en vivir de la vida privada de los demás. Ah, señora, pero con una discreción absoluta, religiosa. Los de mi oficio hacemos punto de honor en esto. Ni aún en el potro del tormento revelaríamos jamás un secreto que no nos perteneciera. Vaya, eso cuando menos ya es cierta garantía para su clientela. Si alguna vez deseo ponerme en sus manos, lo tomaré en cuenta. Profundamente agradecido. Le reitero mis condolencias que le ruego haga llegar al sobrino de su difunto esposo. ¿Quién es? ¿Y qué quería? Vittorio lo visitaba. No he podido dormir. Afortunadamente ya estás aquí. Te advertí que llegaría tarde. No es eso. Me asaltó de pronto una angustia horrible. Tuve miedo, miedo de no sé qué. Tú sabes que yo no le temo a ningún peligro, si sé de dónde proviene y de qué es. Pero en este caso fue distinto. Me sentí mal. ¿A dónde fuiste, Karim? ¿Qué hiciste? En términos militares, a tomar posiciones y a establecer las posiciones del enemigo. En concreto, ¿de qué se trata? El asunto ese de los romanos. Karim. ¿Qué ves en la palma de mi mano? ¿No adviertes algo singular? Por favor, Karim, conmigo. Mira. Una pequeña línea que cierra el triángulo del éxito. Apareció esta misma noche. Antes no la tenía. Mi destino.
Nuestro destino está decidido. No me gusta, Karim. No quiero. Los dioses castigan a quienes desdeñan los bienes de la fortuna. Pero no ganamos tú y yo lo suficiente como para que no ambicionemos nada más. Pero, querida, ¿te parece justo vivir como vivimos? Esclavizados a un trabajo sin la menor perspectiva. ¿Crees que haces el gran negocio al pasarte 12 y 14 horas al día de pie al servicio de esa gente inmunda para la cual trabajas? Ya estoy acostumbrada. He tenido peores trabajos en mi vida. Pero esto debe acabarse, Clara. Debe y puede acabarse. Déjame hacer el intento. Si triunfo, será la última vez que intervenga en un asunto de esta clase. Siempre la misma promesa. Y a la primera oportunidad vuelves a enredarte. Mi gran maestro Ben Ali Krishnarama... No deja en paz a tu maestro. Ojalá ya existiera de verdad. Así entre él y yo podríamos sujetarte. Yo seré el que se sujete a sí mismo, Clara. Pero cuando llegue el momento... No podemos dejar de pertenecer a nuestro destino, me decía el sabio Ben Ali Krishnarama. ¿Y tu sabio Ben Ali no te dijo si estabas enamorado de una muchacha tonta que se llama Clara Stein? No había necesidad, porque eso lo supe desde el primer instante. Es desesperante la actitud de ese hombre. Se ve que está tendiéndonos una trampa. Voy a ver qué diablos. No, ninguna imprudencia. Primero hay que saber de qué trampa se trata. ¿Quiere tener la bondad de sentarse? ¿Me permite ver su mano? Es mi costumbre leer antes en la palma cuando una persona me visita por primera vez. Se equivoca, Karim. No creo en los clarividentes. Ni tampoco vengo como clienta suya. Es curioso. ¿En calidad de qué entonces puedo considerarla? Mi esposo lo visitaba. Una gran persona, créamelo. Y por supuesto, tengo gran interés en saber cuáles eran los problemas sobre los que podía requerir los servicios de un consejero tan extraño como es un clarividente. Además, ahora he de hacerme cargo de sus negocios. Mi curiosidad es humana. Temo no poder satisfacer esa curiosidad. Ya le dije que la discreción es punto de honor para las personas de mi oficio. Sin embargo, es posible que alguna de las confidencias de su esposo esté relacionada con usted y entonces yo pueda descubrirla dentro de su propio destino. Ahora me permite ver en la palma de su mano. Como guste, Karim. Pero no creo que vaya muy lejos. Alguien ha dicho que el rostro es el espejo del alma. Nada más inexacto. El verdadero espejo del alma son las manos. Hay manos bondadosas y manos crueles, manos egoístas y manos desinteresadas, manos ruines y manos nobles, manos inocentes y manos homicidas. Si su clarividencia consiste en describir el carácter de las personas, no veo que tenga nada de sobrenatural. Cualquier estudiante de primer año de psicología lo dejaría muy atrás, Karim. Claro está. Pero no se trata solamente de eso. Usted es ante todo ambiciosa.
Su cerebro está antes que el corazón. Esta mano denota frialdad y cálculo. Y también traición. Aquí veo una gran traición, Ana Romano. Es interesante. El juego empieza a divertirme. Eso es lo que usted quisiera. Que esto fuera un juego. Concedamos en todo caso que si es un juego, se trata de un juego peligroso. Usted traicionó a su marido, Ada Romano. Es ridículo. Traición. Usa usted palabras de melodrama, cariño. Y esa traición la consumó con el propio sobrino de su esposo. Me ha desilusionado usted, cariño. No me ha dicho nada que yo no pudiera imaginar. Entiendo que todo esto no pasa de ser una broma de mal gusto. Olvidaré su falta de tacto. Y con su permiso, me retiro. Espere. Comete usted un pequeño error de apreciación, señora Romano. Quiero que se entere usted de algo. Esta es la tarjeta donde yo apuntaba los datos de Vittorio Romano. Lo acostumbro con todos mis clientes. Su esposo, además de saber que usted lo engañaba, tenía un extraño temor a la muerte. Sí. Los médicos lo habían desahuciado. En los últimos tiempos, el pobre de Vittorio tenía la cabeza llena de extravagancias. Como la del temor de morir asesinado. A usted también se lo dijo. Debí imaginármelo. Yo no le podía confiar a nadie lo que le sucedía a Vittorio. Desde luego que no. No, no me refiero a esa supuesta traición de que usted habla. Valiente clarividencia la suya, que no fue capaz de advertir lo que le sucedía a mi marido. Vittorio, el infeliz Vittorio, había perdido la razón. Sí, a eso obedecían todas sus aprensiones. Su idea de que lo engañaba y su temor de morir asesinado. Aquello fue un verdadero infierno. La pesadilla espantosa del delirio de persecución. Confieso que no fui lo suficientemente perspicaz. Usted comprende, Karim. Si yo hubiera puesto el caso en manos de los médicos, ahora no faltarían interesados en pedir la nulidad de su testamento, a pretexto de que Vittorio no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. León y yo teníamos que hacer lo indecible para conservar el secreto. Por eso quise asegurarme de lo que usted sabía. Bien poca cosa, como ha podido ver. Créame que me ha hecho sentir como un escolar reprobado al no haber advertido una cosa tan simple como el extravío mental de su esposo. No era fácil. En apariencia, Vittorio se conducía siempre muy razonablemente. Ahora déjeme decirle una cosa, Ada Romano. Es usted una mentirosa. Encantadora, pero muy poco experta. ¿Qué quiere usted decir? Que es muy difícil engañar a un mago. Su esposo estuvo absolutamente cuerdo hasta el último instante de su vida. Si yo lo hubiera conocido, podría haberlo declarado ante cualquier tribunal sin temor de incurrir en perjurio. Si usted lo hubiera conocido. Sí. Porque jamás tuve la menor relación con Vittorio Romano y nunca visitó mi consultorio. Esta era la circunstancia que usted ignoraba. Usted quiso ocultarme el hecho de que su marido no murió en condiciones normales y que su caso es el de una viuda sui generis. Digamos, una viuda por su propia voluntad. ¿No es así? ¿Ahora creerá usted en mis dotes de adivino? Parece que no tengo otro remedio. Me convertiré en una de sus mejores clientes. ¿Sobre qué bases podríamos arreglarnos? Eso lo discutiremos más adelante. El esfuerzo de esta sesión me ha fatigado mucho y mi mente no está en condiciones. La veré otro día, cuando usted guste. Presiento que usted y yo terminaremos siendo grandes amigos, si no sucede otra cosa.
Yo no solo lo presiento, sino que lo veo con absoluta claridad. Me lo dicen los dioses, y los dioses no me engañan nunca. Hasta la vista, profesor Karim. Si algo se le ofrece, me usted en el Hotel del Prado. Mi antigua casa me trae recuerdos desagradables. Sí, comprendo. Pieza de Romano. Tan vivo, lo mate ese bruto. Gracias a usted. ¿Qué? ¿Carta de su hijo? De mi hijo, sí, profesor. Intentarlo era estúpido, pero haber fallado no tiene nombre. ¿Te das cuenta de la situación en que estamos después de esto? Te repito que no fue culpa mía. Ahora somos tres, Karim, tú y yo. Una honorable familia de rufianes fraternalmente unidos por la ambición y el miedo. Lo intentaré otra vez. Todas las veces que sea necesario. No hay que darle tiempo a que haga nada. Hay que proceder cuanto antes. Karim sería capaz de llamar a la policía. ¡Imbécil! Eres tan imbécil como para creer eso. Merecías que te escupiera la cara. Karim no nos denunciará. Su negocio no es la delación. Bueno... Qué agradable sorpresa, profesor Karim. No esperaba tan pronto su llamado. Perdone que le importune, señora Romano, pero me excusará si le digo que se trata de un caso de conciencia. Soy muy escrupuloso en cosas de mi oficio. Y hoy olvidé decirle algo que leí en la palma de su mano. En su destino están escritas varias inversiones de dinero. La primera de ellas de carácter filantrópico para evitar los accidentes de tránsito. 25, señora Romano. 25 mil. No entiendo lo que quiere usted decir, profesor Karim. Se lo diré más claro. Necesito 25 mil pesos esta misma noche. Estoy en la taberna del Greco. ¿Y si no se los diera? Si no me los diera, señora Romano, tendría que atenerse a las consecuencias. Lo que te dije. El negocio de Karim no es la delación, sino el chantaje. Ahora son 25 mil pesos. Mañana quién sabe cuánto será. Tenemos que hacer algo, Ada. Por lo pronto le llevarás el dinero. Mañana yo lo visitaré. Quiero darle confianza. Intimar. Decirle que tú y yo estamos convencidos de que nos tiene en su poder y que no podemos hacer nada. Eso lo veremos. Deja que yo me encargue del asunto. No. Tú entrarás en tu debido tiempo. Ten paciencia. Me has hecho esperar, Clara. Jamás he llegado tan puntualmente. Me has hecho esperar años enteros para ofrecerte el homenaje que te mereces. ¿Qué sucede? Ven, es cosa de magia. ¿Pero qué locura es esta, Karim? Este es su lugar, señora Karim. Señora Karim, hacía mucho tiempo que no oía eso.
Debe tratarse de algo verdaderamente extraordinario. Exige una explicación inmediata. Los profanos no deben tratar de penetrar los secretos de los dioses. No sé cuál es el motivo, Karim, pero créeme que me hace muy feliz. ¿Qué es? Dímelo. Te lo diré. Todo lo que sucede o está por suceder, lo veo aquí. ¿De veras? No me importa lo que ha sucedido, profesor, sino lo que está por suceder. Creo que la señora Karim faltará mañana a su trabajo. ¿Alguna enfermedad, profesor? Una enfermedad llamada dicha que le impedirá volver para siempre a su odioso salón de belleza. ¿Y qué más, profesor? También veo dinero. Mucho dinero dentro de poco aquí, en la palma de tu mano. Profesor Karim, lo están buscando ahí. Espera. El enviado del más allá ha llegado. Le advierto que lo que vengo a hacer lo hago contra mi voluntad. No tiene que advertirme nada, ni tampoco me interesa lo que piense. No pierda el tiempo, lo que vino. Primer tributo de los romanos. Aguantar las ansias de esperarlo a que saliera, profesor, y vine a darle la molestia de la cartita. Así que por fin recibió carta de su hijo. Aquí la tiene usted. Espéreme un momento. Mi querida Ada Romano. Pase por aquí. Enseguida estaré con usted. Supongo que no le corre ninguna prisa. Ninguna. El tiempo nos pertenece a usted y a mí. Arriba encontrará una botella de whisky. El secretario del ejército me ha encargado haga presente a usted su profunda pena al tener que participarle que su hijo, el soldado de primera clase, Arturo García Luna, matrícula 29-28-92-19, fue muerto en combate en Incheon, Corea. ¿Qué es lo que dice el profesor? La carta no es muy larga. Ahora su hijo está muy lejos. Lo han cambiado de lugar, su regimiento no está donde mismo. Su carta dice que está en el lugar más hermoso que haya conocido. ¿En dónde, profesor? ¿Dicen dónde? Sus superiores no se lo permiten. Es un secreto. Eso es como si no estuviera en ningún lugar. Quiero decirle una cosa, doña Carmelita. Si su hijo le sigue enviando las cartas a lista de correo, se pueden extraviar. Yo le escribiré diciéndole que me las mande a mí. ¿Qué le parece? De este modo, cuando yo las reciba, la mando a llamar para leérselas. Muchas gracias, profesor. Lo que no me cabe en la cabeza es eso de que mi hijo no pueda decirme dónde está. Es que se lo impiden. Son cosas de la guerra. Pero usted adivina todos los secretos, ¿verdad? Usted lo sabe todo, nomás con mirar ahí. Hay cosas que están fuera de mi alcance. Que aunque yo quisiera, no podría hacer. No sea malo, profesor. Dígame usted cómo mira a mi hijo ahí. Yo soy pobre, usted lo sabe. Pero si es cosa de dinero, ahí le iré juntando poquito a poco lo que sea para pagarle. Quiero saber dónde está, qué hace, con quiénes se junta. Le viviré agradecida hasta que me muera, profesor. Yo soy el que le agradece que me crea.
me va a ayudar. Sí. Siéntese. Ahora veo a su hijo. Escucho risas y cantos. La risa y el canto que nosotros conocemos son como una sombra comparados con los de su hijo. También escucho su voz que dice: en mi pecho no hay odio, ni rencores, ni envidias, ni malas ambiciones. Estoy en paz. Por fin estoy en paz. Es todo lo que veo. Todo lo que sé. No puedo más. Qué bonito. Me siento tan feliz como él. Que Dios lo bendiga, profesor. Sus órdenes, Ada Román. No creí que viviría usted aquí. No puedo darme el lujo de tener por separado consultorio y lugar donde vivir. No sé por qué me había imaginado que vivía usted solo. Vive usted muy modestamente. Se tienen épocas buenas y épocas malas. Digamos que yo estoy saliendo de una de estas últimas. Me imagino que busca usted su cigarrera. Aquí está. La olvidó la última vez. Es curioso. Tenía la seguridad de encontrar aquí una de esas pistolas checas que tienen la rara virtud de no hacer ruido al dispararse. ¿Las conoce usted? Marca Skoda, de Praga. Confieso mi absoluta ignorancia en revólveres. Es cierto, lo olvidaba. Las pistolas no van con usted. Yo conservo una como mera curiosidad. Se la mostraré. Los nazis la usaron mucho durante la guerra. Parece que no les agradaban las detonaciones cuando querían eliminar a alguien. Qué extraño. Amaban tanto la música de Wagner. Bonito instrumento de supresión. ¿Me lo permite? ¿Por qué no? Manéjela con precaución porque está cargada. Mientras tanto, le serviré un whisky. Le parecerá demasiado tonto dejarme cumplir un capricho. Hágalo, Ada. Dispare. Admirable, ¿verdad? Casi no se escucha nada. Apenas como el rumor de un viento. ¿Por qué no se atrevió a...? ¿Por qué? Si usted se ha vuelto hacia mí cuando yo apuntaba, tenga la seguridad de que lo hago. Tampoco hubiera podido hacerlo. Porque en esos momentos yo estaba adueñado de su voluntad, de su mente. Usted era como una parte de mi propio cuerpo que solamente me obedecía a mí. Es posible, Karim. Usted y yo estamos escritos en nuestros respectivos destinos. Ya no podremos separarnos el uno del otro. Lo terrible es que haya un tercero que también está escrito en nuestros destinos.
León, el sobrino de mi esposo. Lo quiere usted. Entonces, ¿por qué tuvo que elegirlo a él precisamente como cómplice, siendo tan ineficaz para esas cosas? No tengo por qué ocultárselo. Además, usted es mago y terminaría por adivinarlo de todas maneras. Me sentí débil en el último momento. Necesitaba de alguien así, fuese un agente como León. Yo no podía hacer aquello sola. Si lo hubiera conocido entonces, Karim. ¿Qué más es lo que quiere de mí? ¿Qué más es lo que pide? Todo tiene un precio. ¿Precio? No sé qué quiere decir esa palabra. Con toda mi alma lo mataría, Karim. Pero no sé qué me hace sentir que ya es imposible. Entonces le llamaré mañana por teléfono, Karim. Me haría mucho que pensaras que tengo celos, Karim. Pero esa mujer... Ya sabes que esa mujer es uno de los tantos incidentes pasajeros en mi profesión. Hemos llegado a un convenio. Ella y yo somos desde hoy una especie de socios. Socios circunstanciales. Eso es todo. Ya sé que serías incapaz de engañarme, claro está. No es eso lo que me preocupa. Pero es que temo perderte de otra forma. Hay cosas que ensucian una vida, que la deja marcada para siempre. No te entiendo, Clara. ¿Qué quieres decir? Es que temo perderte sin que siquiera te alejes de mi lado. Perder lo que eres, la forma en que te pienso, la imagen que hay en ti. Sería horrible. Eso nunca. Para ti siempre debo ser el mismo. Ese Karim que tú llevas dentro de ti es lo que más quiero y respeto de mi propia persona. Tal vez sea un Karim que no exista, pero es el Karim que yo deseo ser. No vayas a perderlo jamás, Karim. Tú y yo somos la verdad. Una verdad limpia a pesar de todo. Si nos quedamos sin eso, será como si muriéramos en vida. Hay cosas que están por encima de todo. Nuestro amor es una de ellas. No tengas miedo. Vayámonos de aquí. Dejemos todo atrás sin que nos importe nada. Aún no ha llegado el momento. Pero sí nos iremos. Karim sabe jugar con fuego sin quemarse y también sabe apagar el fuego a tiempo. Ha sido demasiado lejos, Karim. Ojalá y todavía sea tiempo de que retrocedas. He pensado mucho, Karim. Créame, no lamento haberlo conocido. Todo lo contrario. Gracias. Me gusta esa cosa extraña que experimento con usted. Es como los aparatos de las ferias donde paga uno por sentir un vértigo y toda clase de sensaciones desagradables. Y sin embargo, gozando en el fondo un fantástico placer. ¿Le sucede lo mismo conmigo? ¿Una especie de atracción y de repulsa al mismo tiempo? ¿O cómo me ve usted, Karim? También muy parecida a esos aparatos escalofriantes.
Una pequeña máquina de precisión, certera e inexorable como una guillotina. Me gusta. Es admirable la seguridad que tiene usted en sí mismo y en su destino. ¿Por qué lo dice? Ni siquiera me ha preguntado dónde lo llevo. ¿A dónde lo conduce esta certera guillotina humana? Usted lo sabrá mejor que yo. Decidí entregarle toda mi confianza. La llaman el sueño. La cascada del sueño. ¿No le parece un nombre caprichoso? Es fascinante. Fascinante como la vida misma. Como su propia vida, la Román. Una fuerza que se despeña para invadirlo todo, para someterlo todo a su ambición sin límites. Acierta usted una vez más, Karim. Yo soy eso, o he querido serlo. Pero por dentro, sin que nada aparezca en su superficie tranquila. Una secreta cascada de la muerte. Ese es su espíritu. Qué extraño. Sus palabras me han hecho recordarlo. Esta cascada también... también debe una vida. Ya lo ve usted. La cascada tampoco se preocupa ni tiene remordimientos. Sigue su curso sin temor al castigo. Cuénteme, Ada, ¿cómo fue el crimen? Veneno. Veneno administrado en pequeñas dosis. ¿Es usted sádico, Karim? No. No me refería a ese, sino al crimen cometido por la cascada. ¿Le gusta el sitio? Admirable. Es mi retiro. ¿Suyo solamente o lo comparte? No diga tonterías, Karim. Veo que es usted muy previsora, Ada. Tiene un retiro sin gente. Oh, no. Lo cuide el guardabosques. Pero le di unos días para que vaya a su pueblo. Venga. Y ahora ya lo sabes todo. Nada te he ocultado. Entonces, ¿eso quiere decir que León se ha convertido en una verdadera amenaza para ti? No lo ha dicho francamente, pero es capaz de delatarme aunque él mismo vaya a la cárcel. ¿Y cómo supiste que tú y él son los beneficiarios del testamento? Mi propio marido me lo dijo. Es una fortuna. Y por una fortuna así puede volverse a correr el riesgo. ¿No es eso? ¿Qué quieres decir, Karim? Más bien, ¿qué quieres proponer, Ada? Porque supongo que no hemos venido aquí a contarnos nuestras vidas. No, Karim. No hemos venido a eso. Habla. Escucha. Habla como si pensaras en voz alta. Como tú dijiste, León es un peligro para mí. Quiero que me ayude. ¿Qué clase de ayuda? La única posible en este caso. ¿Quieres que le hable? ¿Que lo convenza? ¿Que le ofrezca dinero en tu nombre? No. Eso no serviría de nada. Más que mi dinero, León me quiere a mí. En ese caso, nadie mejor que tú para arreglar la situación. Es que yo no puedo hacerlo sola. ¿Ser qué? Hacerlo. No comprendes. ¿Y qué quieres? Que lo hagas tú, Karim. Eso es muy arriesgado, Ana.
Yo nunca he matado a nadie. Te daré todo el dinero que quieras. Todo. ¿Y si yo no quisiera dinero? A ti no me negaría. A nada, Karim. A nada. Peligro, Karim. Y hoy te has convencido de que yo no soy ninguna amenaza para ti. Lo eres más que nunca. Dentro de ti es lo que más quiero y respeto de mi propia persona. Tal vez sea un Karim que no exista, pero es el Karim que deseo ser. Consérvalo, guárdalo. Asusté, Karim. Fue un sueño desagradable. Bueno, ya pasó. No habrá sido la culpa del whisky. Me he sentido nerviosa durante todo el día. Y con tales deseos de verte. Qué tonta soy. ¿Qué hora es? Son las 4, Clara. Las 4 de la mañana. Llegas tarde a dormir, Karim. No quiero saber a dónde fuiste. No me expliques nada. Gracias, Clara. Tampoco yo sabría qué decirte. Karim aceptó reunirse esta noche en la cabaña con nosotros. Sabe que ahí estaremos los tres a solas. Le hice creer que arreglaríamos de una vez por todas las cuestiones de dinero. En nuestra cabaña tenemos ese hermoso salto de agua, donde el cuerpo desaparecerá para siempre. El sueño. ¿Sabías que le llaman el sueño? ¿Cómo pudiste convencerlo tan fácilmente? Tengo mis recursos, mis armas secretas. Las mujeres sabemos siempre cuáles son los medios más eficaces. No quieras sacarme de quicio. Habla claro. ¿Qué hiciste? No supongas estupideces. Entre él y yo todavía no ha pasado nada. Ni pasará. ¿Entiendes? El caso es que yo no sabría cómo evitarlo. Ahora todo depende de ti. ¿Dónde debo reunirme con Karim? Hoy a las 12 de la noche en la taberna del Greco. Karim no faltará la cita de ningún modo. Lo que sí te advierto es que conmigo no juegas.
Si tú no vas a la cabaña, no pasará nada. Karim y yo regresaremos sin que pase nada. ¿Me comprendes? Señora Romano. Gracias. Karim. Karim las manda. Tengo que irme. Una cita con el abogado. El asunto del testamento. Probablemente me diga la fecha. Hasta luego, querido. Buenas noches, señor. Pase usted. La señora bajará enseguida. Gracias. Ya puede retirarse. Gracias por la orquídea. Fue muy delicado de tu parte. No tiene importancia. ¿Te sirvo algo? ¿Música? Bueno. No es necesario que usted sirva. Está bien, señor. Hablé con León y todo está arreglado. Le pareció un plan perfecto. No demostró sentir la menor sospecha. Cree que te hemos puesto una trampa infalible. Cuando lo imagino, no dejo de sentir una especie de enervamiento, como si hubiera fumado opio. Estas deliciosas manos asesinándome. Y luego tirando de mi cuerpo para echarlo al torrente. Una escena más o menos como esa, ¿no? El crimen perfecto. No digas eso. Me hiciste sentir un espantoso calosfrío. Pero el muerto no seré yo. Sin embargo, siento un morboso placer en figurarme cómo serían las cosas si tú y León llevaran a la práctica ese plan. Ese plan ficticio, naturalmente. Eres desconfiado, Karim. Pero León no intentará nada en tu contra si yo no estoy ahí presente en la cabaña. Y no estaré. Eso te demostrará que no hay trampa. ¿Quién dice tal cosa? Se supone que somos gente de honor. Eres insustituible, Karim. No tienes miedo. Me gustaría tenerlo para sentirme un ser vivo. Sin embargo, estoy tranquilo. Tranquilo como un cadáver. ¿Quién sabe? Tal vez matar no sea sino morir uno mismo. Pero dejémonos de frases. La cosa está decidida. Ese es el único hecho. Parece que León no tiene más remedio que morir. Y a mis manos por añadidura. Déjame ver ese pequeño revólver checo que no hace ruido, Karim. Se parece a ti. Exacto y silencioso como tú. Me hace el efecto de un abismo. Thank you.
Dígame, ¿qué piensa de Ada Román? Probablemente lo mismo que usted. Se ve que ella no lo quiere. Guárdese sus observaciones. Creí que eso lo tendría sin cuidado. Whisky. Correcto. Solo, por favor. Es extraño que Ada no aparezca. Ella vendrá. Nunca falta sus compromisos. La tormenta la habrá hecho retrasarse. ¿Y si no viniera? Regresaríamos a la ciudad. Ella no me autorizó a que habláramos de negocios sin su presencia. León, usted no me cae mal del todo. ¿Por qué quieren suprimirme usted y Ada? Nadie ha pretendido eso. Queremos únicamente que no nos moleste. Eso es todo. Podríamos llegar a un arreglo. Ustedes me dan cierta cantidad y yo me marcho al extranjero. Ese dinero podrían entregármelo en el propio aeropuerto para que así no les cupiera ninguna duda. Ada, ¿no cree en usted? Dice que lo tendremos encima de nosotros toda la vida. Ada no me conoce. Me juzga tan monstruosamente ambicioso como ella. Y no. Yo lo único que quiero es vivir tranquilo. Puede estar seguro. Ada pretendió jugar doble con nosotros. Según sus planes, yo debía asesinarlo a usted. ¿Por qué disparó, León? ¡Quieto, Karim! ¡No se mueva de donde está! Tranquilícese. Yo no soy un criminal. No soy más que un modesto clarividente que no piensa cambiar de profesión. Ada Romano no vendrá. ¿Entiende lo que esto significa? No es tan tonta como para mezclarse con usted en un nuevo crimen. No creo una sola palabra de lo que dice. ¿No que no venía? ¡Ada! 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 Podrás hacer nada. He matado a León. ¿Qué quiere? Hello, how do you speak English? ¿Quién es usted? No Spanish. I'm looking for the road to tax school. Tax school, you know. Come, please come. What a night. Boy, anything could happen on a night like this. That's why I got lost. My car, the road to tax school. 500 feet ahead, you'll find the main highway. Stay on it. Oh, you speak English. That's fine. You know, I came down here with the Shriners. Well, thanks a million. You better get inside. I wish I could. I bet it's nice and warm in there. Well, thanks again. Adios, senor. Esto es como una pesadilla diabólica y absurda.
Llénelo. ¿Tiene teléfono? Ahí dentro, señor. Bueno. Habla, Karina. Ya puedes estar tranquila. Todo salió bien. ¿Estás seguro? Absolutamente. Lo hice por ti, Ada. Gracias. Pero podías haber esperado hasta mañana para comunicarme la noticia. Ahora no voy a poder dormir. Ada. Ada. No haga usted ruido, señor. ¿No sabe usted leer? Manos bondadosas y manos crueles. Manos egoístas y manos desinteresadas. Manos ruines y manos nobles. Manos inocentes y manos homicidas. Pequeña Clara no ha dormido esperándome toda la noche. Sus ojos son como los asustados ojos de una gacela sorprendida por el cazador.
Tal vez me lo dijo mi entrañable maestro Ben Ali Krishnarama. Basta, Karim, no nos engañemos. Tienes de ver la verdad, de ver a Ada Romano. Desde el primer momento adiviné que así sería. Adivinaste. Es natural. Claro está. Has tenido un gran maestro. Nada menos que Karim, el clarividente. El mago incomparable. El dueño del porvenir. Todo tiene un límite, Karim. Si al menos se tratase de una aventura sin importancia. Pero es como un pantano en el que te estás hundiendo y eso no lo soporto. Comprende que me hundes contigo. Celos, Clara. Una escena de celos. Y delicada y dulce, Clara Stein. Eso no va a contar. ¡Oh, déjame! Algún día tenía que estallar tarde o temprano. Este vivir a tu lado como una sombra, como un eco, sometida a tu egoísmo sin una palabra de protesta. Pensaba que esta noche decidiéramos ciertas cosas tú y yo. Pero no en esta forma áspera. Se diría que no eres tú la que habla. Jamás has hecho un esfuerzo por ver en mi interior. Tú, el clarividente, el que todo lo sabe, ha ignorado siempre lo que soy y lo que siento. Es cierto, Clara. Pero me enervan esta clase de discusión. Tendrás que oírme hasta el final. Quisiera oírte, Clara. Pero ya no puedo. Ni hoy, ni mañana, ni ningún otro día. Es mejor que te vayas. Y que te vayas ahora mismo sin esperar más. Sería peor para los dos que te quedaras. Entonces, es más grave de lo que yo pensaba. No me preguntes nada. Despidámonos sin sobresaltos, sin violencias. Como dos personas que se quieren. No sabes lo que dices. Lo había resuelto ya. Lo resolví hace algunas horas, pero parece como si lo hubiera decidido hace muchos años. Venía a decírtelo en otras palabras. Tal vez con alguna explicación. Pero ya está. El telón ha caído. Comienza un nuevo acto de la comedia. Y en ese acto no estás tú. No es posible, Karim. No puede ser. Karim ha muerto. Ese Karim que tú llevabas dentro del corazón. Yo lo he matado. No. Entre Ada Romano y yo lo hemos matado. ¿Comprendes ahora? ¿De qué hablábamos? Ah, sí, de aquello del primero y del último día, ¿no? Se equivoca, Karim. Esto en nada se parece a nuestro primer día. En aquella ocasión yo fui la que se humilló yendo a su casa. Ahora es usted el que ha tenido que venir a la mía. Aquella vez usted era el gato que jugaba con el ovillo. Ahora usted mismo es el ovillo. ¿De acuerdo? Ha ganado, Ada. La felicito nuevamente por su triunfo.
Es un espectáculo delicioso y siento una gran curiosidad por ver cómo lo rematará. Muy sencillamente. Tome usted, Karim. No entiendo. Son 5.000 pesos. Sus honorarios por lo de anoche. Por las molestias que se tomó en llamar inútilmente a mi puerta. ¿Y si no los aceptara considerando que lo de anoche es insignificante junto a una cantidad tan excesiva? Es cosa suya. Créame. Es lo más que puedo ofrecerle al hombre que asesinó a mi sobrino y al que puedo denunciar a la policía en este mismo momento. ¡Imbécil! ¡Mariosa estúpida! ¿Qué quieres pasar de lista? ¡Anda! ¡Habla a la policía! Y diles que tú, Ada Romano, la asesina de su esposo, puso a mi disposición su cabaña para enterrar ahí el cadáver de León Romano. Diles que León está enterrado contando 10 pasos de la escalera de entrada. ¡Ahí lo sepulté! ¡Díselos! ¿Con qué eso hiciste? ¿No lo arrojaste a la cascada? Me volviste tu cómplice, Karim. Debí haberlo esperado. Fue un golpe genial. Tus palabras siempre resultan verdad. Tú y yo estamos escritos en nuestros respectivos destinos. Podría no haber sido así. Pero ya nada importa. En adelante sabré estar a la altura de ese destino. No lo dudes. Descenderemos hasta el fondo. Pero juntos, ¿me entiendes? Y así los bienes del señor Vittorio Romano, muebles e inmuebles, como numerario y depósitos bancarios, pasarán a ser legítima propiedad de la señora Ada Cisneros, viuda de Romano, debiendo pasar la quinta parte de los mismos al señor León Romano, sobrino del testador. Por lo que en este documento dan fe con sus firmas los dos supradichos herederos universales. Tenga usted la bondad, señora Romano. Bien. Todo está en regla, señora. Ahora lo más importante es que León firme. ¿León debe firmar? Es un requisito fundamental. De otro modo no podrían entrar en posesión de la herencia. ¿No escuchó que León y usted son los herederos universales? Sí, pero... yo no entiendo nada de eso y ni siquiera tengo la menor idea dónde puede estar León. Ah, pues es preciso hacerle venir. ¿Y cómo? No es la primera vez que desaparece sin avisar. Suponga usted que se le haya ocurrido irse al extranjero y que tarde algunos meses, un año, o que no se le antoje regresar y poner las cosas en orden. Es tan loco que a lo mejor le parece muy original no ocuparse jamás del asunto. Ni siquiera pensarlo. Tendríamos que meternos en un engorroso litigio de esos que duran una generación entera. Tenemos que traer aquí a León, sea como sea. Vivo o muerto, como dicen los bandos de policía. ¿Y ahora qué? Escúchame, por favor. No puedes dejarme sola en el último momento. Piensa que todo habrá sido inútil. Además, pierdes una fortuna. ¿Y se puede saber cuál sería tu plan? Desenterrarlo. Y luego dejarlo en algún sitio para que la policía lo encuentre.
Es curioso. Ahora usas el modo impersonal. Desenterrarlo. Abandonarlo. ¿Y quién haría eso? ¿Yo? ¿Sin la ayuda de nadie? No querrás que yo te ayude, Karim. Sería demasiado para mí. No podría resistirlo. Perdona, ya es muy tarde. Tengo que irme. Espera. Será como tú quieras. Lo desenterraremos tú y yo. Karim, por favor, despacio. Maldita sea. De malas, amigo. Menos mal que fue la trasera, que si ha sido la de adelante con la curva esta se voltea y ahorita no lo estaría contando. Voy a darle una manita. No, gracias, no se moleste. Yo puedo hacerlo. No faltaba más, no es ninguna molestia. En un 2x3 está listo todo. No vaya a meter el gato. Saque la refacción primero. Con la refacción. Ah, qué bien se ve que usted no sabe de estas cosas. A ver, déjeme, yo la saco. ¡Ay! 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 ¿Qué le pasó, señora? Me lastimé al mover la motocicleta para darles más luz. Ayúdeme, por favor. No puedo tenerme en pie. Llévenme el coche. Espere. Déjeme descansar un momento el pie antes de subir. Creo que me lo he falseado. Ya estoy bien. Ayúdeme a subir, por favor. Muchas gracias. Por nada, señora. Está bueno.
Ábrame la cajuela para guardar la llanta. Por favor, póngala en el asiento de atrás, porque tengo que entregarla en la próxima gasolinera para que me la parchen. Muchas gracias y perdone la molestia. Para servirlo, señor. A sus órdenes. ¿Me permitirán antes comunicarme por teléfono con mi abogado? Puede usted hacerlo. Habla Ada Romano. Ah, no es usted el licenciado Montes. Pero puedo dejarle un recado con usted. Gracias. Es urgente. Dígale que en estos momentos me conducen a la jefatura de policía. Que vaya a verme allá inmediatamente. Gracias. Profesor Karim, sírvase a acompañarnos. ¿De qué se trata? Tenemos órdenes de llevarlo a la jefatura. Vamos. Thank you.
¡Profesor Karim! Otra vez se le olvida su periódico. Gracias. Doña Carmelita, su hijo le manda este dinero. Dice que pronto le escribirá. Ahí. Quiero obsequiarme un cigarro. Desgraciadamente no, señora. Faltan algunos trámites más. No tardará mucho. Necesitamos algunos datos sobre su sobrino. Pase usted por aquí. Por aquí, señor Karim. Pase usted. Comprendo que esto para usted será penoso, pero tendrá que identificar el cadáver antes de rendir su declaración. No quiero ver ese cadáver. ¡No quiero! Tendrá usted que hacerlo. Es de ley. Ya no podría. Resultaría demasiado para mí. Lo declararé todo, con todos sus detalles. Pero terminemos de una vez con este martirio. Yo lo maté. Yo maté a León Romano. Pase usted por acá. Le tomaremos enseguida su declaración. Ya le decía que era una simple cuestión de trámite. Pero resulta tan fastidioso tratar con esta gente. ¿Y ahora qué? ¿Más molestias todavía? Señora Romano, está usted detenida. De entrada, Romano y yo colocamos el cadáver sobre la vía del tren para borrar toda huella. Ada estuvo conmigo en todo. La bondad de firmar aquí. De todas maneras, tendrá usted que identificar el cadáver. No veo por qué insiste. Ya le he dicho todo. Tendrá usted que hacerlo. Vamos. Descenderemos hasta el fondo.
pero juntos. Tú y yo estamos escritos en nuestros respectivos destinos. En mi larga carrera policíaca nunca he visto un crimen perfecto. Este estuvo a punto de serlo si usted, Jaime Carín, no se hubiera confundido en el último momento. Venga por aquí. Este es el cadáver que nosotros queríamos que usted identificara. Esto para usted antes de suicidarse. Vida mía, me uno a ti en el pecado de atentar contra mi propia vida. Es una forma de amarte por última vez. No pude sobrevivir a la muerte de nuestra verdad. Yo perdí dentro de mi corazón esa verdad que tú fuiste durante tantos años. Escucha estas palabras como si te las dijera del otro lado de la vida, donde ya no es posible mentir. Cuando la expiación haga volver a nosotros la verdad, entonces no dudes que a pesar de la muerte, nos encontraremos en algún sitio, de alguna tierra, de algún tiempo. Pero nos encontraremos. El que busca, encontrará. Nos encontraremos en algún sitio, de alguna tierra, de algún tiempo, pero nos encontraremos. El que busca, encontrará.